El joven que predijo Filomena en 2021, Jorge Rey, ha vuelto a revolucionar todos los medios de comunicación con su nuevo pronóstico atmosférico, basado en el comportamiento agitado de las hormigas. Para estas próximas semanas esperamos un aumento de la probabilidad de lluvias aquí en España. De hecho, es que ahora con el cambio de temporada, que se considera el 21 de abril, han empezado a llegar lluvias a la península ibérica. Sí que es verdad que se necesitan más y, como iba comentando, van a seguir llegando más y sobre todo ahora cuando empecemos a entrar en el mes de mayo. De hecho, podrían incluso llegar tormentas bastante fuertes. El joven de 16 años aclara en su blog que usa un método ancestral para sus previsiones de tiempo, conocido como las cabañuelas. Es él mismo quien nos aclara en qué consiste este sistema. Las cabañuelas es un método tradicional que consiste en la observación de unos días concretos del año para así transmitir por quincenas predicciones del tiempo de todo un año completo. También es verdad que hay otros métodos, como la misma observación de la naturaleza en cuestión de animales. Con este método basado en la naturaleza y observando el comportamiento de las hormigas, Jorge Rey se aventura a predecir un cambio importante para el mes de mayo en cuanto a las lluvias y tormentas que podrían suponer incluso el fin de la sequía en España. ¿Pero cuánto hay de cierto en esta aventurada afirmación? ¿Podemos fiarnos del comportamiento de las hormigas? Y sobre todo, ¿pueden las hormigas predecir las lluvias? En las noticias de ABC hemos hablado con José Manuel Vidal Cordero, biólogo del CSIC y entomólogo especializado en el comportamiento de las hormigas, y con José Alberto Fernández, maestro y miembro de la Asociación Ibérica de Mirmecología. Empecemos por lo básico. Los comportamientos de las hormigas son objeto de estudio para muchos entomólogos. La ciencia que lo estudia es concretamente la mirmecología. Podemos estudiar el efecto que tienen los fenómenos atmosféricos sobre las hormigas, así como también intentar prever las condiciones atmosféricas adecuadas para que se produzcan determinados comportamientos. Pues bien, a esta rama de la mirmecología podríamos denominarla mirmecometeorología, aunque es un término que no está aceptado, ¿no? Decir que las hormigas son capaces de predecir el tiempo no es incorrecto. Lo cierto es que sus comportamientos sí pueden llegar a anticipar que se avecinan lluvias. De la misma manera que todos los conocemos a alguien que se queja de una cicatriz o de una articulación del cuerpo y dicen que va a cambiar el tiempo o que va a llover, con las hormigas podría suceder algo parecido, ya que algunas especies pues son capaces de detectar ciertos cambios antes de que se produzcan. Y la presión atmosférica es uno de estos cambios, ¿no? De estos factores que pueden predecir. Pero lo que las hormigas no son es meteorólogas. Al haber un cambio de presión, al haber un cambio en la dirección y fuerza del aire, del viento, todo eso y otros aspectos, digamos, más químicos, como puede ser la presencia de ozono en el aire, en capas bajas, todo eso es detectable por las hormigas y entonces reaccionan ante esos estímulos. Pero, insisto, son estímulos que reciben en momentos concretos justo antes de producirse esos fenómenos meteorológicos. Son cosas que ocurren en cuestión de uno, dos, quizás máximo tres días, ¿no? De momento no hay ningún estudio que nos diga que las hormigas lo pueden prever con más allá de horas o días, ¿vale? Pero días, ya hablamos de dos, tres, quizás cuatro días, pero no mucho más allá. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso de salir de casa con un paraguas en el bolso por si acaso, que está el tiempo un poco feo? Pues nuestro paraguas o abrigo con capucha de para por si, para las hormigas es un protocolo un poco más complejo. Pero igual que nosotros nos sacamos el paraguas hoy por si llueve dentro de una semana, las hormigas tampoco se preparan con tanta antelación. Existen algunas especies que pueden detectar cambios de presión brusco, como por ejemplo puede ser una tormenta cercana, ¿no? O la presencia de humedad cercana, como cuando empieza a oler a mojado, este olor típico del ozono, ¿no? Entonces, frente a eso lo que hace es que se preparan. ¿Y cómo se preparan? Pues sacan sus alados, sacan sus castas sexuadas, que son la futura reina y los machos que copulan con ella, para llevar a cabo luego los vuelos nupciales. ¿Que al final no llueve? Pues bueno, reculan, como yo digo, y vuelven a meter sus sexuados hacia dentro del hormiguero.
El olor a tierra mojada, los rayos que ves a lo lejos o los truenos que escuchas sin saber de dónde vienen, pero intuyes, por la experiencia y lógica, que muy lejos no deben estar y que efectivamente se avecina tormenta. E igual que lo intuimos nosotros, aunque no con la misma precisión, lo hacen las hormigas e incluso otros animales. Existen ciertos grupos de animales que pueden darnos pistas climatológicas, pero más bien inmediatas, ¿no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez la expresión cuando el grajo vuela abajo, etcétera? Otro buen ejemplo sería el de los ortópteros, que es el orden de insectos que contempla a los saltamontes y a los grillos. Al igual que el resto de los insectos, estos animales pues son sensibles a los cambios de temperatura, ya que estos no son capaces de autorregular su temperatura corporal de forma interna, como lo hacemos nosotros, los mamíferos. Los grillos y la emisión de sus sonidos podrían advertirnos de unas temperaturas elevadas, pero como comentamos anteriormente, es una alerta con carácter inmediato. Los comportamientos de las hormigas a los que hace referencia Jorge Rey para su predicción es el acto de sacar tierra de sus hormigueros y actuar como locas. Sin embargo, los motivos por los que las hormigas quizá puedan estar más revolucionadas o estar sacando tierra de sus hormigueros pueden ser diversos y no necesariamente tienen por qué estar relacionados con la llegada de unas lluvias torrenciales. Ahora en primavera lo más habitual es que las hormigas saquen tierra del hormiguero para poder ampliarlo, porque ya empieza la cría y entonces tienen mucha prole, mucha cría dentro del hormiguero y necesitan más espacio. En ocasiones el propio invierno ha sido más duro o menos duro y la tierra está más o menos compactada y necesitan mover la tierra de otra manera. En la península ibérica existen más de 300 especies de hormigas y cada una de ellas actúa de manera diferente. Los motivos por los que las hormigas de una determinada colonia puedan actuar como locas pueden ser muchos y diversos, ¿eh? Desde la forma de desplazarse caótica y alocada que tienen determinadas especies de hormigas exóticas e invasoras, entre las cuales destaco la hormiga loca, concretamente, para Trequina longicornis, a cualquier tipo de perturbación que haya amenazado la seguridad de la colonia. Un pisotón cerca del hormiguero, la amenaza de un animal cercano que se alimenta de hormigas o incluso las precipitaciones son motivos suficientes para revolucionar una colonia de hormigas. Porque no basta con ser un observador de la naturaleza. También hay que conocer lo que se está observando, porque no todas las especies se rigen por los mismos patrones atmosféricos. De hecho, la gran mayoría no necesita de las lluvias para reproducirse. Es más acertado predecir los momentos en el que se van a producir los enjambrazones, con cierta precisión de hecho, que al revés. A ver, sinceramente, ojalá Jorge tenga razón en la predicción. Porque la sequía de la que somos testigos dentro de este marco de cambio global en el que estamos inmersos es un hecho innegable, ¿no? Pero su predicción basada en el comportamiento de las hormigas sobre el terreno, como él lo menciona, carece de rigor alguno. Fijarse solo en el comportamiento de las hormigas y no contrastarlo con la ciencia o con la meteorología sería como fiarse del dolor de rodillas de tu abuela y no meterse en la aplicación del tiempo para ver si tiene algún sentido su predicción. Sí, es verdad que la simple observación de las hormigas para definir con esa observación que puede haber un cambio a largo plazo, sinceramente desde el estudio de las hormigas y lo que dice la ciencia hasta el momento no es posible. Igual en un futuro tenemos suerte y tenemos algún tipo de método de medición, pero con las hormigas hoy por hoy no. La mirmecología, que es la ciencia que estudia las hormigas, y la mirmecometeorología, que es mi campo de acción más próximo, ¿no? Que es estudiar la meteorología y las hormigas, su relación, ellas pueden detectar cambios, pero en un plazo de tiempo más bien breve. Es complicado pensar que tan a largo plazo puedan predecirse unas lluvias torrenciales del calibre del que habla Jorge Rey, basándose en el comportamiento de las hormigas. Sin embargo, son tan necesarias como aclamadas, así que ya sea por las hormigas, por el refranero español o por simple principio de la naturaleza, esperemos que esas lluvias de las que habla Jorge Rey lleguen más pronto que tarde. Más noticias. El 39,5% del salario bruto en España se va con los impuestos. Esta retención es lo que se conoce como cuña fiscal y los economistas lo ven como un indicador de competitividad en España. Según un informe de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, este dato se sitúa 5 puntos por encima de la media de países desarrollados. Muchos de ellos han visto reducida su carga fiscal sobre los salarios a raíz de la pandemia,
algo que no ha pasado en España. Joe Biden ha anunciado su candidatura a la reelección como presidente de Estados Unidos. Biden ha hecho uso de un vídeo para mostrar su intención de presentarse a las próximas elecciones del país americano. Un vídeo en el que ha hecho hincapié en que su primer mandato se ha centrado en luchar por la democracia y carga contra los radicales que, asegura, acaban con las libertades fundamentales. Cuando Biden salió como presidente en el año 2021, dijo que serviría como puente para la llegada al poder de las próximas generaciones demócratas, algo que contrasta con su decisión. En una encuesta de esta semana, el 70% de los estadounidenses piensa que el presidente no debería volver a presentarse. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox, o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, abc.es.